las 2 horas de Ciudad del Cabo llegamos hasta la costa, a un lugar muy particular, porque en toda esta zona se encuentran 2 océanos, el Océano Índico y el Atlántico, formando corrientes que además vienen desde la Antártida, con agua muy fría, pero también con muchos nutrientes. Y esos nutrientes alimentan toda la cadena alimenticia desde el principio, desde el krill y los pequeños moluscos que luego son comidos por peces más grandes, que son comidos por tiburones blancos. Desde aquí salen lanchas que llevan a hacer avistamiento de ballena y a nadar con tiburones. Bueno, nadar es un decir, ¿no? Porque uno lo meten adentro de una jaula y el tiburón trata de comerlo mientras uno trata de no ser comido por este depredador. Aunque hablando de depredador, nosotros somos los principales depredadores de los tiburones blancos también, porque nos comemos todo lo que hay sobre el planeta Tierra, ¿vio? Es así. Pero en este caso, los seres humanos disfrutamos de meternos adentro de una jaula para ver cómo un gran tiburón trata de comernos y no lo hace. Cosas que tiene la vida. Pero es verdad, es un gran negocio, una gran industria, y desde aquí salen esos barcos. Yo me voy a subir a una de esas lanchas. Vamos a internarnos en esta unión de 2 océanos y vamos a avistar las ballenas y el gran tiburón blanco. Estamos en un lugar muy particular porque esas grandes montañas que vemos al fondo cortan los vientos del norte que son predominantes. Por lo tanto, esta bahía siempre está calma. Y aquí es donde vienen las ballenas con sus crías. Vemos muchas alrededor, incluso algunas ballenas adolescentes ya con sus bebés. Lo que significa que desde muy temprana edad eligen este lugar para criarlos. Y este lugar, además, está rodeado de playas y dunas de arena blanca. Al fondo vemos un pequeño pueblito. Me encantaría vivir un tiempo acá, digo la verdad, porque esta zona de la punta sur de África está generalmente azotada por vientos y tormentas como consecuencia del encuentro de los 2 océanos, ¿no? Del Índico y del Atlántico. Pero como se termina el mundo, acá se termina la Tierra, los vientos se arremolinan y son bastante molestos la mayoría del tiempo. Sin embargo, esta zona, como es una gran bahía rodeada de alta montaña que cae directamente sobre el mar, genera esta calma que es, por un lado, espectacular para las ballenas, pero por otro también para las personas. Imagínense viviendo en esas casitas, al pie de la montaña, frente a una enorme playa de gran extensión de arena blanca, con aguas limpias y ballenas en la puerta de tu casa. Algo espectacular. Estamos a unas 2 horas, además, de Ciudad del Cabo, una gran urbe, por lo tanto, no muy lejos de los servicios de la gran ciudad, pero con la calma y la tranquilidad de una zona natural. Realmente, realmente me gustaría mucho pasar un tiempo en este lugar. Mamá ballena con su ballenato. Es increíble porque a medida que vamos girando, ella va protegiendo al bebé y lo va poniendo del otro lado. Las ballenas se identifican por la forma de la cola. Así que viéndola ellos pueden saber qué familia es y cuándo vuelven e identificarla para saber su ciclo de migración. Y vienen aquí porque están protegidas. Sudáfrica es uno de los países que primero prohibió la caza de ballenas. Así que desde ese momento las ballenas saben que pueden venir hasta este lugar sin peligro. Y el bebé, y tienen una tranquilidad impresionante, no se mueven. Estamos
todos esperando que salte. Está tan tranquilo con su bebé. Hay 6 o 7 alrededor del bote, pero son todas madres cuidando a los bebés, entonces es más difícil que salte. Por suerte vimos muchas ballenas y eso me pone muy contento, porque tengamos en cuenta que hasta la década de los 80 la ballena aquí se cazaba para utilizar el aceite y la carne se tomaba como un subproducto, algo que prácticamente se desechaba. Me contaba la gente de aquí que la usaba para darle de comer a los perros. Imagínense cazar ballenas solamente para extraer el aceite, y casi no había, en esta zona no se veían. Sin embargo, con la prohibición empezaron a reproducirse y a venir. Hoy, incluso esta industria del turismo, de ir a ver las ballenas tranquilas en su hábitat natural, deja más ingresos que la matanza indiscriminada de décadas atrás. ¿Cómo podemos gestionar de buena manera un recurso sin tener que matar animales y sin tener que destruir la naturaleza? Está todo en la forma en que hacemos las cosas. Y muchas veces no cambiamos porque no lo pensamos diferente. Deberíamos tener eso en cuenta para empezar a cambiar todas esas cosas que seguimos haciendo mal en el planeta y transformarlas para que entre todos podamos convivir mucho mejor. Aquí vemos algunas de las artesanías locales con el nombre del lugar, Hermanus. Se ven ballenas, esta es la ballena franca en particular, y también muchos tiburones. El tiburón blanco es espectacular por su tamaño y además porque está en la cima, o estaba en la cima de la cadena alimenticia hasta que llegamos los humanos. Interesante, a ver qué tenemos por acá. Buenos caracoles, hermosos caracoles. Artesanías, cuchillos trabajados en madera, madera de ébano. Aquí hay dientes de tiburón y todo tipo de artesanías. Ah, bueno, esto podría llevarle a mis hijos si quisiera tener mi casa. No, me van a romper todos los vidrios de la casa. Mejor no. Bueno, yo cuando era chico hacía de estos, después me di cuenta que no era una buena idea. Acá estamos en el pueblo, me encantó este lugar, me parece espectacular, está colgado de los acantilados, es muy prolijo, todo muy limpio, las casas y los locales comerciales, incluso los hoteles son todos bajos, no hay edificios altos, y se desarrolla de la ladera de la montaña hacia arriba, terminando en la playa. Al fondo se ven unas dunas enormes, que debe ser hermoso caminar por ellas, porque además desde acá arriba incluso se ven las ballenas que vienen con sus bebés a pasar el tiempo en este sitio, a amamantarlos, incluso tener crías. Así que debe ser muy lindo realmente vivir acá. Lo que no me imagino tan agradable es el invierno, porque miren el viento que hay en este momento, que no es una época fría, y es un lugar abierto, absolutamente abierto. Entonces, estar frente al mar durante todo el invierno acá no debe ser nada fácil. Pero, sin embargo, me imagino que debe ser también hermoso tener ese contacto directo con la naturaleza salvaje, que viene directamente desde dos océanos, el Atlántico y el Índico. En línea recta hacia un lado llegaríamos hacia Sudamérica, unos 6.500 kilómetros, pero un poco más hacia abajo, digamos que hacia el sur, nos iríamos directo hacia la Antártida. No hay nada
que esté en el medio de esta punta austral del continente africano y la Antártida. Así que realmente es un lugar salvaje, agreste, pero un pueblo muy tranquilo donde se respira una paz absoluta. Me gustaría pasar un tiempo en este lugar. Generalmente ustedes me ven mostrándole lugares del mundo diferente, de Uruguay o contando historias. Pero ahora voy a hacer algo totalmente distinto, algo que nunca hice antes en televisión. Algo que hago en mi vida, pero que nunca lo puse en pantalla. Un programa de reconstrucción de casas. Un ciclo donde vamos a partir de una casa destruida desde cero y vamos a intentar llegar a terminarla con todo lo que eso implica. Y va a ser muy difícil porque tenemos un plazo de 3 meses para hacer absolutamente todo. Va a ser un desafío muy grande y me encantaría que me acompañen en este proceso. Esto sí que no me lo esperaba.